Señor juez, si alguno de mis futbolistas llega a dar una patada como la que aquel señor acaba de dar, le ruego que lo expulse inmediatamente, porque mi equipo, un jugador que pega así, no merece seguir en la cancha. Yo jugué como todos. Si ustedes creen que merecí 500 pesos, son 500 para todos. Ahora, si ellos merecieron 250, yo también. ¿Cómo? ¿Que vamos a haber cumplido con que solo nos metan 4 goles? ¿Cumplido? Solo si salimos campeones. Muchacho, sigan caminando tranquilo. No piensen en toda esa gente, no miren para arriba. El partido se juega aquí abajo. Si ganamos, no va a pasar nada. Nunca pasó nada. Los de afuera son de palo y en el campo seremos 11 para 11. El partido se gana con los huevos en la punta de los botines. Sorry, but I don't understand what you are saying. Dígale al referí que yo vi al juez de línea levantando la bandera, que hubo una infracción antes del gol. Tradúzcale, sí, por pero, favor. Señor Varela, fíjese, la gente, no podemos parar, no podemos. Usted no se preocupe de la gente. Los que estamos jugando somos nosotros. Dígale al referí que el jugador estaba en offside. Ganamos porque ganamos, nada más. Nos llenaron de pelotazos. Fue un disparate. Jugamos 100 veces y solo ganamos esa. El jugador de fútbol es un hombre que está solo, esperando algo que no sabe si vendrá. Mi patria es la gente que sufre.